¿Qué tal? Muy buenas noches. Continuamos transmitiendo de aquí desde el CIPA, el Linares, de la Universidad de Nuevo León. ¿Sí? En esta fiesta, gracias a todos los que nos acompañan por los diferentes medios, por las diferentes plataformas y por el Canal 53, que sigan disfrutando de esta fiesta de la vendimia. Porque justamente eso es la vendimia, es una fiesta donde hay vides, donde hay vitivinicultura. Este es el momento cumbre, es el momento que corona todo el esfuerzo que se le dio al viñedo, todo el cuidado durante todo un año. Como ya nos lo explicaron en su momento el ingeniero Sergio Estrada y el ingeniero Jaime Cavazos. Pero bueno, en mi caso, yo no voy a hablar del viñedo, a mí me toca hablar del producto final, el producto que llega a nuestras mesas y que lo compartimos con nuestros seres queridos, el vino. El vino Alere, que fue nombrado así por el lema de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es Alere Flammam Veritatis, o alimenta la llama de la verdad. ¿Sí? En este caso vamos a catar estos vinos, ¿sí? Pero antes les voy a mencionar un dicho que dicen los enólogos, que dice así. Los enólogos, yo no soy enólogo, yo soy sommelier, yo soy el sommelier Guillermo Ramírez Miranda, perdón, no me había presentado. Soy chef, soy sommelier, egresado de la Universidad del Claustro de Sor Juana y director general de Gastronómica Integral. ¿Sí? El dicho de los enólogos dice que es posible hacer mal vino con excelentes uvas, pero es imposible hacer un excelente vino con uvas de no muy buena calidad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Qué es lo que se trata de decir este dicho? Que el cuidado que se le dé en el viñedo a nuestras uvas es tan importante o tan relevante como el cuidado que se le da en la bodega de elaboración, que en este caso la bodega de elaboración es Don Leo. No sé si recuerden hace unas semanas el revuelo que causó saber que México tiene el mejor Cabernet Sauvignon del mundo, ¿sí? Y es precisamente Bodegas Don Leo en Parras, Coahuila, quien es responsable de este galardón, que la verdad nos llenó de orgullo y es la verdad de aplaudirse, de reconocerse todo el esfuerzo que están haciendo en conjunto el CIPA de Linares de la Universidad de Nuevo León y Viñedos Don Leo. Pues bien, vamos a iniciar con la cata del vino. Empezamos con un blanco, que es un Chenin Blanc monovarietal. Y bueno, vamos a explicar las etapas de la cata. Posteriormente pasaremos al vino tinto, también de las uvas que producen aquí, que es una mezcla o un blend de Cabernet Sauvignon, Malbec y Merlot. Les vamos a dar algunas sugerencias de maridaje para que la experiencia sea redonda, sea completa y puedan disfrutar de estos magníficos vinos. Durante el proceso de la transmisión y de la cata, si les surge alguna duda, siéntanse con toda la confianza de preguntar cualquier cosa, ya sea por medio de las plataformas o los correos que también ahí van a aparecer en pantalla, para que yo personalmente, con mucho gusto, se lo responda en su momento. ¿Okay? Pues bien, vamos a comenzar vistiendo la botella. Este vino blanco ya lo tenemos a temperatura adecuada. Como todos los vinos blancos, se debe de beber a una temperatura fría. Estamos hablando de unos 7 grados, de 7 a 8 grados. Afortunadamente estamos ahorita en un entorno climatizado. Si no, tendremos que bajarlo mucho más temperatura para que en el momento que lo sirvamos se eleve a la temperatura ideal. Pero siempre es aconsejable usar un paño para poder vestir nuestra botella y evitar hacer el contacto con las manos. ¿Por qué? Porque si yo lo tomo directamente con la botella con las manos, voy a empezar a calentar el vino. ¿Y qué es lo que va a suceder? Al momento de mi cata o de mi degustación, vamos a tener problemas principalmente con el alcohol. Cuando la temperatura se eleva, al momento de estar tratando de percibir los aromas, lo primero que voy a percibir es el alcohol. Entonces vamos a proceder a vestir la botella, ¿sí? Se prepara.
En casa yo sé que tienen descorchadores, hay unos electrónicos, hay unos de mariposa. Cualquier descorchador es bueno, cualquier descorchador que yo les recomiendo es ideal, siempre y cuando logre el propósito. ¿Y cuál es el propósito? Retirar el corcho, poder descorchar el vino sin necesidad de agitarlo, de estarnos peleando con la botella. Entonces realmente cualquier descorchador yo se los puedo recomendar. En mi caso, por la cuestión del servicio y por lo práctico, es este descorchador el que usamos, ¿sí? Es importante que al momento de cortar la cápsula, así se llama esta parte de la botella que recubre el corcho, ¿sí?, siempre la cortemos desde la base del cuello. Me ha tocado en ocasiones ver que únicamente retiran la parte superior, lo cual no es muy recomendable, porque algunos vinos de abolengo todavía tienen la costumbre de usar cápsulas de metal, incluso de plomo. Entonces, si yo corto al ras mi cápsula, puedo dejar rastros de plomo, y al momento que yo sirva el vino va a tener contacto con el plomo y puedo contaminarlo. Entonces, lo ideal es recortar desde la base la cápsula, limpio posibles sedimentos, posible polvo que haya ahí en el corcho, ¿sí? Y si se dieron cuenta, no moví la botella, ¿sí? Eso también es una parte importante, no la giré, ¿sí? Hacer esto, por ejemplo, girar la botella, no es recomendable, ¿sí? La botella debe de reposar siempre con la vista hacia el frente, hacia nuestros invitados. Cortamos la cápsula y después procedemos a introducir el tirabuzón, ¿sí? Y contamos 3 vueltas y media mínimo. Ahí llevo media, 1, 2, 3, 3 y media. Y aquí yo busco una posición cómoda para mí. Hay gente que se acomoda descorcharlo de esta manera. Yo como diestro lo doy me queda más cómodo aquí. Si alguien que nos está viendo es zurdo, pues podría ser que le acomode de esta manera, ¿sí? Recuerden, lo importante es siempre que nos sintamos cómodos y que nos sintamos con la seguridad. Y poder retirar el corcho con suavidad. Y aquí hay dos opciones. Puedo retirar el tirabuzón sujetando el corcho, para únicamente retirar el corcho con los dedos, con la mano, sin que haga ruido. Es importante que este tipo de vinos, los vinos tranquilos, no hacer el pop muy característico de los vinos espumosos. En el caso de los vinos espumosos, sí es deseable, hasta es importante que un vino espumoso haga ruido, porque es parte de la alegría del espumoso. Se toma el corcho y se entrega al anfitrión principal, ¿okay? Luego, al momento de servir, como les decía, vamos a evitar tocar con las manos directamente la botella, y vamos a servir nuestro vino. En este caso, siempre la copa más pequeña va a ser la copa de vino blanco. Cuando nos ponen en la mesa, tenemos la copa de vino blanco, la copa de vino tinto y luego tenemos la copa de agua, ¿sí? Aquí también vamos a tratar de evitar tocar nuestra botella, que toque la copa. Siempre se sirve de esta manera, tomándolo de la base, y se gira, ¿ok? En el protocolo del servicio, se sirve primero, en el caso del vino, se sirve primero al anfitrión. No es como en los alimentos. En los alimentos, primero se sirve a los invitados y al último al anfitrión. Porque se supone que el alimento ya está condimentado y ya fue aprobado por el chef desde la cocina. En el caso del vino, no. En el caso del vino, primero se sirve al anfitrión para que el anfitrión, con un poco de degustación, él pruebe el vino, lo evalúe. Y si está en buenas condiciones, ya se le sirva a sus invitados. Porque puede haber casos de vinos que no fueron guardados adecuadamente, que el vino tenga algún tipo de problema o algún tipo de defecto, y entonces el anfitrión le ofrecería un vino desagradable a sus invitados, y obviamente eso es algo que no deseamos cuando somos anfitriones. ¿Ok? Comenzamos con la cata.
¿sí? Empezamos por la primera de las tres etapas. La cata se divide, la primera etapa es la vista, la segunda es el olfato y la tercera es el gusto. Entonces, en vista, vamos a ver qué es un vino que por su misma juventud, por la misma nuevo que es este vino, es un vino muy claro, muy cristalino, ¿sí? Las tonalidades amarillentas que tiene nos habla de las uvas que en este caso están hechas, la Chenin Blanc, que fue pasado por barrica, 3 meses en barrica, y que le da unas ligeras tonalidades que son ligeramente amarillentas. ¿Qué es lo que estoy tratando de explicar con las tonalidades? Cuando tengan su copa en la mano, traten de inclinarla hacia el frente con un fondo blanco y van a ver cómo al centro de la copa se va a ver una coloración y a las orillas el ribete que destella en el cristal va a ser de unas tonalidades diferentes. Entonces a eso nos referimos con color y tonalidad, ¿sí? Es normal y es esperado lo cristalino de este vino, que nos habla de su juventud. Inmediatamente, para poder verificar también el cuerpo y que tiene una relación con el grado alcohólico, podemos rotar nuestra copa un par de veces para que se impregnen las paredes y comiencen a caer estas lágrimas, piernas o como le quieran llamar, hay muchas formas de llamarles, yo en lo personal me gusta llamarles lágrimas, ¿sí? Que nos dan un indicador, es un indicador también del grado alcohólico, ¿sí? Un vino con más cuerpo o con un alto grado alcohólico nos va a formar una corona de lágrimas mucho más marcada y va a tardar más en caer. Siempre debe haber una relación estrecha entre lo que nos muestra en la copa y lo que nos muestra en la etiqueta del grado alcohólico. Si en la copa nos muestra más de lo que nos muestra en la etiqueta, está bien. Lo que a veces no es tan bueno, cuando nos muestra menos cantidad o menos densidad o menos cuerpo en la copa de lo que nos muestra la botella. Pero hasta ahorita vamos muy bien con este Chenin Blanc, ¿sí? Una vez que lo rotamos, vemos que tiene buena viscosidad. Tiene 12.5. Es una muy buena graduación alcohólica para un vino blanco. Regularmente los vinos blancos que vamos a encontrar en el mercado los podemos encontrar desde 7 grados, ¿sí? Vinos muy ligeros, y este por ese paso en barrica tiene esa complejidad y esa estructura un poco más pesada. Muy bien, entonces vemos que tiene buen cuerpo. Pasamos a la parte olfativa, ¿sí? Es importante también evaluar la parte del olfato mediante la intensidad de aroma. La parte inicial de los aromas es a copa quieta para detectar los aromas primarios, ¿sí? Es decir, son caracteres frutales, florales principalmente, y cuando yo agito mi copa libero esas moléculas odoríferas que me van a poder dar una idea de los aromas secundarios y terciarios, ¿sí? Los aromas terciarios se confirman en un ejercicio que se hace al final, un ejercicio de retroolfacción o retrogusto, ¿ok? Entonces, una vez que ya evaluamos la vista y el olfato, el vino ya te está invitando a beberlo. Inclusive también por el cambio de temperatura, les decía la importancia de la temperatura de los vinos blancos. Vamos a probarlo. Tiene una muy buena acidez, esperada en un vino blanco joven como este.
que aunque pasó por barrica todavía tiene acentuada esa arista de acidez. ¿A qué me refiero? Cuando estamos probando ese tipo, cualquier vino blanco, vamos a imaginar que tenemos tres aristas gráficas, inclusive tridimensionales, podríamos decirlo, que cuando yo pruebo el vino voy a sentir una arista de acidez, de alcohol y de sabor. Con el tiempo, estas aristas, estas puntas agudas, se van a ir ensamblando o se van a ir limando al grado de adquirir esa redondez. Tal vez hemos escuchado ese término de un vino redondo. Ok, a eso se refiere, que ya esas aristas ya están balanceadas. Sí está presente la acidez, está presente el alcohol, está presente el sabor, pero no molestan en el paladar. ¿Sí? Es normal y es esperado en un vino joven que la arista de acidez esté un poquito más marcada de lo normal. ¿Sí? Porque además esa arista de acidez le va a ayudar al vino a vivir. Si un vino joven o reciente como este, cosecha 2019, no tuviera presente nada de acidez, quiere decir que el vino no va a poder guardarse por un largo tiempo. En México no tenemos la costumbre de guardar los vinos y mucho menos de beberlos en su momento adecuado. Los vinos nacen y llevan una etapa de juventud, llegan a su plenitud, que es donde deberíamos de beberlos, y después empiezan a decaer hasta que mueren. Entonces, sí es esperado y es bueno que tenga una buena cantidad de acidez, porque ¿qué nos está indicando? Desde el momento que vemos el corcho de una pieza, ¿sí?, que es un corcho grande, un vidrio de color oscuro, el productor nos está diciendo que es un vino para guardarse. Son claves visuales o claves que uno tiene que tomar en cuenta para saber si el vino que estamos probando o que estamos catando es apto para guardar o es de consumo rápido. ¿Sí? Eso es muy importante que pongan atención. Pues bien, en boca se siente hasta cierto punto balanceado, solamente esa parte de acidez, un poquito más marcada, pero la verdad es que es un vino muy, muy agradable. Este vino definitivamente no es para beberse solo, es un vino que al ser pasado por barrica adquiere una complejidad un poco más fuerte, más estructura. Entonces lo ideal para este vino es maridarlo. En este caso trajimos unos platillos preparados por una chef que nos está acompañando. Le vamos a poner un jamón serrano con melón para que acompañe esa parte frutal, ¿sí?, la parte frutal del jamón y lo aromático, perdón, del melón y lo aromático, con la parte saladita del prosciutto o del jamón serrano. ¿Sí? Hacen esa combinación de lo acidito con lo salado. Ustedes recuerden, esos sabores son muy, muy familiares. Nos gusta mucho esa combinación, y más en la gastronomía mexicana, la sal y lo ácido, ¿no? O lo dulce y lo ácido. Y también trajimos un queso de cabra para que en este caso no haya un contraste, sino que haya un acompañamiento. Es decir, esa acidez propia del queso de cabra nos pueda acompañar con la acidez propia del vino. Pues bien, aquí ya tenemos unos bocadillos muy sencillos que pueden preparar en casa. Pan, regularmente que sea pan de centeno o de trigo, ¿por qué no? Darle una tostadita y tenemos el queso de cabra con ceniza. ¿Sí? Aquí en Linares hacen unos excelentes quesos de cabra, ¿sí?, que le irían muy bien. Como les comentaba también, puede ser el jamón serrano con melón, que nos van a dar ese contraste de lo dulce, lo aromático del melón con lo salado del jamón serrano. O si lo quieren menos saladito, puede ser prosciutto. Va a combinar muy bien con este vino. También yo lo recomendaría beber con pollo asado, ¿sí?, porque esa estructura, esos sabores un poquito más complejos que le dio el paso por barrica, va a ser un match, una combinación muy agradable para poder acompañarlo. ¿Sí? Entonces, altamente recomendable este vino Alere de uva Chenin Blanc. ¿Sí? Pero en mi caso, yo recomendaría guardarlo incluso unos 2 o 3 años. Obviamente estamos hablando de condiciones ideales de guarda, acostado el vino,
a temperatura estable, 18 grados aproximadamente, lejos de la luz, lejos de la vibración, lejos de los ruidos, cambios de temperatura. Entonces, yo sé que es muy difícil que en casa tengamos una cava subterránea, ¿no? Los cambios climáticos aquí son muy fuertes. Entonces, ahí yo lo que les recomiendo, lo ideal, tener una de esas cavas electrónicas que venden, ¿sí? No en refrigeración, yo no recomiendo guardarlo en refrigeración, porque un refrigerador doméstico va a tener una temperatura muy baja, ¿sí? Estamos hablando de 7 grados, 5 grados, más o menos, dependiendo en qué número tengamos nuestro refrigerador en casa, ¿sí? Pero es una cantidad de frío muy fuerte para el vino. Entonces, al estar tan frío, no va a evolucionar esa curva de vida que les menciono, no se va a llevar a cabo. Se puede incluso enturbiar o hasta avinagrar. Entonces, el reposo del vino debe ser aproximadamente 18 grados, es decir, fresco, constante, para que el vino vaya evolucionando de una manera equilibrada. Ese ensamble de las aristas que les menciono vaya equilibrándose adecuadamente. A temperatura mayor, ¿qué es lo que va a suceder? Lo opuesto, va a evolucionar de una manera muy acelerada, muy descontrolada, y también es algo que no va a tener un efecto positivo en nuestro vino. Pues bueno, vamos a pasar ahora con nuestro vino tinto, ¿sí? Al igual que el vino blanco, y al igual que todas las bebidas y todos los alimentos, debe tener una temperatura ideal para disfrutarse, para beberse. En el caso estamos hablando que si es un vino tinto muy joven, que no ha sido pasado por barrica, vamos a tener que beberlo un poco más frío. Como ejemplo les puedo mencionar el Beaujolais Nouveau. El Beaujolais Nouveau es un vino que sale al mercado cada tercer jueves de noviembre en todo el mundo. Lleva un proceso de vinificación muy acelerado, por lo mismo es un vino muy ácido, entonces se le tiene que bajar la temperatura, se bebe frío. ¿Para qué? Para enmascarar un poco esa acidez. Un vino como este Alere, ¿sí? Como este Alere que también fue pasado por barrica, ahí en Bodegas Don Leo, sí se debe de beber a una temperatura un poco superior, porque si yo lo enfrío demasiado, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a opacar. Con eso frío me va a congelar, me va a dormir las papilas gustativas y no voy a poder percibir todos esas gamas de aromas y de sabores que le da la mezcla de uvas y el paso por la barrica, ¿sí? Entonces es recomendable beberlo a unos 18 grados. Si lo elevo, va a ocurrir lo contrario. Se va a sobreexpresar el vino y voy a tener problemas igualmente con el alcohol, porque va a ser lo primero que voy a percibir. Entonces ya no es una experiencia agradable, ¿sí? Todo tiene su temperatura de servicio. Entonces vamos a proceder ahora a abrir nuestro vino tinto Alere, cosecha 2019, de uvas Malbec, Cabernet Sauvignon y Merlot. De igual manera vamos a vestir la botella, ¿sí? Para poder sujetar con firmeza y evitar el contacto directo del vidrio con la mano, ¿ok? De igual manera voy a cortar la cápsula sin girar la botella, ¿sí? Recuerden, no debemos de hacer esto. Corto mi cápsula sin girar la botella, retiro el corcho con cuidado con la mano, sin que haga ruido, y los pasos de la cata van a ser los mismos que en el vino blanco: la vista, el olfato y el gusto. Ok, vamos a comenzar con esto. Recuerden que todas sus preguntas, todas las dudas que tengan, nos las pueden ir mandando ahí a las plataformas de Facebook, de Zoom y el correo que va a aparecer ahí también en la televisión, en el canal 53, para que yo personalmente se los voy a estar
respondiendo. ¿Ok? Y empiezo a contar. Media vuelta, una y media. Y también verificar que la etiqueta no se mueva. Porque a veces nos cuesta un poco de trabajo. El tapón a lo mejor está muy nuevo o a veces nos encontramos tapones de plástico. ¿Y qué sucede? Empezamos a darle vuelta y nuestra botella empieza a girar también y terminamos con la etiqueta de lado o con la etiqueta atrás. Y es parte del protocolo del servicio. Siempre mantener la etiqueta hacia el frente, ya sea hacia nuestros invitados, hacia el anfitrión o en el caso de en un restaurante. ¿Sí? El personal de servicio es responsable de siempre tener la etiqueta al frente. ¿Okay? Aquí busco una posición cómoda y lo mismo, empiezo a sacar el tirabuzón, pero bueno, no nada más empujar hacia adelante, porque ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo nada más hago esto así, voy a romper el corcho. Hago que trabajen estas dos articulaciones que tiene el descorchador para que salga derechito. Cuando llego ahí, que veo que ya está a punto de salir el corcho, les digo, tienen dos opciones, se retira el tirabuzón, quito únicamente el corcho, como lo hicimos en nuestro primer vino, en el vino blanco, o en este caso lo voy a hacer como la segunda forma más común y permitida. Aquí lo voy a retirar con todo y el tirabuzón puesto, lo retiro sin que haga ruido, y aquí quito mi descorchador. Lo guardo y entrego el corcho. ¿Ok? Lo mismo, sin hacer ruido, sin que haga pop. ¿Sí? Entrego el corcho y aquí podemos verificar. Hay muchos mitos en torno a si el corcho se huele, si no se huele, si es bueno, es malo. Y vamos a encontrar algunas publicaciones que dicen, no, el corcho no debes de olerlo, que es de mal gusto. Hay otras publicaciones que sí te recomiendan. Sí, no, huele a corcho. Al final de cuentas, recuerden que el vino se hizo para disfrutarse, para alegrarnos el momento. Si vamos a estar nerviosos o si vamos a estar preocupados de si lo estaré diciendo bien o de lo estaré diciendo mal, no vamos a disfrutar el vino. Huélanlo si gustan, si no quieren, no lo huelan. Lo que sí no deben dejar de hacer es observarlo. Una vez que se los entregaron, obsérvenlo, que no esté roto, ¿sí? Que no tenga hongos, que esté en buenas condiciones. Porque si está roto, probablemente el momento de la apertura, que la persona de servicio haya tenido un error o que el corcho ya estaba viejo, ¿qué va a suceder? Si yo lo veo roto, quiere decir que dentro del vino voy a encontrar algunos pedacitos de corcho. Y no hay ningún problema, nada más se le pide al personal de servicio que con un sedal o con un colador se pueda servir para no estar con la molestia en el momento que estoy con mi vino, tener que estar yo sacando los pedazos de corcho. Ok, entonces eso sí es recomendable, no lo dejen de hacer, siempre revisarlo, ¿sí? Siempre poderlo checar. Si tiene pedacitos, por ejemplo, hay veces que se le ven como cristales. Bueno, es parte del mismo vino. Son a veces sales que tienen minerales contenidos en el mismo vino. ¿Ok? Entonces, estamos aquí frente a este Alere 2019 de uvas Malbec, Cabernet Sauvignon y Merlot. En el caso de esta vez, bueno, vamos a ocupar la copa, que es un poquito más alta. Vean la diferencia entre una copa y otra, ya se los mencionaba hace rato, la de blanco, la de tinto, pero también vean que el cuerpo de esta copa es un poquito más prolongado, ¿sí? Siempre el cristal o la cristalería donde estemos degustando o catando nuestros vinos también nos va a dar una experiencia diferente. Por ejemplo, si este vino que tiene una potencia alcohólica de 13.7, es un poquito más alta, ¿sí? Y tenemos una copa chaparrita como esta, vamos a tener problemas con el alcohol. Al tener un cuerpo un poquito más alargado, va a ayudar
que al momento que yo sirva el vino a esta altura aproximadamente, voy a permitir que se haga una cámara de aromas y que también los aromas suban, se alineen y no me sean tan molestos. ¿Okay? Si fuera más chaparrita, lo primero que voy a percibir es alcohol y no es conveniente. ¿Okay? Entonces sirvo mi vino igualmente sin tocar la copa. Giro. ¿Okay? Para que sea evaluado por el anfitrión. En este caso yo soy el anfitrión de esta fiesta, con el gusto de tenerlos nuevamente. Espero que sigan conectados, ¿sí? Ya estamos por terminar. Igualmente vamos a seguir con los tres pasos de la cata. Primero la vista, ¿sí? Esa es una de las razones por las cuales no se debe llenar la copa. A lo mejor todos lo hemos escuchado a veces, de que oye, no, con la copa de vino no debes de llenarla. Es correcto, no debes de llenarla, pero ¿por qué? Bueno, una o varias de las razones es esta. Yo tengo que inclinar mi copa para poder observar en un fondo blanco, observar los colores, las tonalidades, ¿sí? Rotar mi copa para poder ver cómo caen las lágrimas o las piernas, que nos dan indicador del cuerpo. Y también, si yo lleno mi copa, ¿qué va a suceder? No se va a hacer una cámara de aromas. Tampoco voy a poder catar en la segunda parte de la cata, que es el olfato. ¿Sí? Entonces, esa es la razón principal que no se debe de llenar. Entonces, en vista, ¿qué vamos a encontrar? Les decía que vemos un óvalo central, que es el color del vino, y los ribetes que suben incluso de las tonalidades de la coloración por el cristal, que vemos que esos son los tonos que nos da el vino. En este caso estamos frente a un vino con una capa media, es decir, si es oscuro, es un color rojo ciruela, como la ciruela negra en los colores. En las tonalidades se ven unas tonalidades marrón, rojizas, como café ladrillo, rojo ladrillo, que nos hablan de que el vino está comenzando a evolucionar de una manera adecuada. ¿Okay? Es normal este color oscuro, intenso del vino tinto, de este vino tinto. ¿Por qué? Por su misma juventud. Los vinos evolucionan, o su coloración evoluciona de una manera opuesta, los tintos con los blancos. Es decir, el vino tinto, cuando es nuevo, es muy oscuro y con el tiempo va a ir perdiendo la coloración. ¿Sí? Este vino, si los guardáramos en unos 10 años, 15 años, su coloración va a ir bajando a terminar en unos colores como anaranjados. ¿Sí? Va perdiendo coloración. Y el vino blanco es al revés. El vino blanco nace muy cristalino y con el tiempo va ganando coloración. Entonces, es como un consejo, como un tip que les doy cuando vayan a las tiendas. Si quieres llegar y comprar una botella de vino tinto, toma dos tintos de la misma casa, del mismo año, y el que veas más intenso. Y en el caso de los blancos, al revés, el que veas más claro. Les digo porque yo he seguido, cuando ando en las tiendas, me gusta curiosear y ver las botellas. Hay veces que me encuentro vinos blancos súper amarillentos de añadas recientes. Eso quiere decir que el vino ya no sirve. Entonces, siempre en blancos, busquen y llévense el más clarito, y en tintos, el más oscuro. ¿Ok? Bueno, continuamos con la vista, que es la primera etapa de la cata. Vamos a girar nuestra copa para ver las lágrimas o piernas, que nos hablan del grado alcohólico y del cuerpo del vino. ¿Sí? Vamos a ver que tarda bastante en bajar, en escurrir. Eso nos habla de un mayor grado alcohólico, de una mayor estructura del vino. ¿Okay? Corresponde con lo que nos está diciendo en la etiqueta. Nos está invitando, ya no está diciendo que es un vino robusto. ¿Sí? ¿Okay? Luego pasamos a la etapa del olfato. Lo mismo, vamos a iniciar colocando la copa en la boca del estómago. Si no detecto nada, lo subo,
al pecho, aquí ya estoy percibiendo, ¿sí? En mi caso sería una intensidad media. Si ustedes en casa, cuando prueben este vino, si lo sienten aquí, es una intensidad alta. En mi caso igual lo sentí una intensidad media. Aquí ya empiezo a percibir lo frutal del vino. Muy aromático. Al ser una mezcla de tres uvas y además pasado por barrica, es una complejidad de aromas muy, muy exquisita. Se perciben frutos negros, ¿sí? Se perciben muchas moras, ¿sí? Frutos negros del bosque, moras, arándanos, un poquito de vainilla y también algo herbal, como estragón. Es una hierba muy, muy aromática en aromas primarios, es decir, a copa quieta, ¿okay? Sin agitar. Si quiero encontrar los aromas secundarios, giro mi copa para que se oxigene y se liberen un poco los aromas que están ahí. Ah, cambia intensamente, se vuelve mucho más fresco, se vuelve como frutos, frutos rojos, hueso de chabacano, vainilla, caramelo, ¿sí? Que también eso se lo puede estar dando la barrica. Ah, huele delicioso, ¿sí? Esta complejidad, como decía, nos está avisando que es un vino fuerte y también por la juventud. Vamos a probarlo. Acuérdense de hacer el ejercicio de retroolfacción. Doy el trago. Ya que me paso el trago, tomo aire por la boca. Y luego lo regreso, ese mismo aire, por la nariz, lentamente. Y aquí voy a sentir esos aromas terciarios. ¿Sí? Igualmente que el vino anterior, por su misma juventud, tiene una arista de acidez algo marcada. Pero como les comentaba, en un vino joven es esperado y es benéfico, ¿sí? Y a diferencia del vino blanco, en este caso hay cuatro aristas que entran en juego. En el blanco, por lo regular, es acidez, alcohol y sabor. En el vino tinto, vamos a tratar de imaginar cuatro aristas: acidez, alcohol, sabor y taninos, ¿sí? Los taninos son esa sensación astringente, como de sequedad en la boca. Los taninos, en este caso de este vino, se sienten unos taninos verdes, ¿sí? que incluso podríamos confundirlos con la parte de acidez. La acidez está marcada y el alcohol está presente, ¿sí? Es normal en un vino de 13.7 grados de alcohol y apenas se está ensamblando con los sabores. Igualmente, este vino yo lo recomiendo con un platillo lógicamente más especiado o más elaborado que el anterior, o con quesos semimaduros. Este vino iría muy bien, por ejemplo, con un queso Gouda, que ya la chef aquí nos tiene listo, ¿sí? Un queso Gouda con jamón serrano, inclusive con un guiso típico de la región, un asado, ¿sí? Toda esas especies, toda esa combinación de sabores que nos da el asado con el sabor de la carne, iría de maravilla, ¿sí? ¿Qué tiempo de guarda yo recomiendo para este vino? Pues yo sí lo guardaría incluso unos 4 o 5 años para que llegue a su punto ideal de madurez, porque si lo bebemos antes, como está ahorita, podemos encontrar cierto desbalance en ese ensamble de sabores. Pero muy bien, voy a ponerles aquí los platillos para que los observen, del maridaje ideal para este alere, con un rico asado, ¿sí? Entonces hablábamos del maridaje ideal. En este caso, por ejemplo, en el blanco, por lo frutal y lo fresco, el melón con jamón serrano. Y en este caso, que ya estamos hablando de algo más complejo, más estructurado, el queso Gouda, queso semimaduro o incluso un queso maduro, como un grana padano, un parmesano, ¿sí? O hasta un queso azul,
un blue cheese le iría muy bien a este vino tinto. ¿Sí? Y todas las especias y todo lo aromático, incluso hasta ligeramente picante que encontramos en este platillo típico regional, iría de maravilla con este vino tinto. ¿Sí? Un maridaje muy nacional, muy recomendado, que rompe con esos paradigmas que existían todavía hace una década, tal vez, que decían, no, para la comida mexicana no, para la comida mexicana es el refresco, ¿no? Ya es tiempo de que nos quitemos esa mala costumbre, ¿sí? Y regresemos a la sana costumbre de combinar nuestros alimentos, la comida mexicana, con vinos mexicanos, ¿sí? Entonces, espero les haya gustado esta transmisión, espero que nos hayan seguido desde el principio y que se acerquen a la cultura del vino. Incluso los productores citrícolas de la región pueden pedir asesorías y darle un giro a esta tierra tan rica que tenemos, que ha hecho que prospere la vid. ¿Sí? Ahí hay otra opción más para que puedan trabajar la tierra. Es un producto muy noble. ¿Sí? En Allende también se está elaborando, en Las Maravillas también se está elaborando. El mismo Zipa está inaugurando nuevos viñedos en Iturbide. En fin, la cultura enológica está de vuelta en nuestro país y llegó para quedarse. Entonces, pues espero que hayan disfrutado. Salud y muchísimas gracias por acompañarnos.